Los asesinatos se elevaron de nuevo en el mes pasado. La violencia en México no cede. Luego de que en agosto se registrara un ligero descenso en los homicidios, en septiembre la cifra volvió a elevarse y, con ello, el número de personas asesinadas pasó a más de 25.000 en lo que va del año. Se trata de un incremento de más del 85% en los asesinatos en México en un lapso de 3 años. Las estadísticas actualizadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESMSP, revelan que el mes de septiembre dejó un saldo de 2.894 víctimas de homicidio, a los que se suman 71 mujeres víctimas de feminicidio. El total es de 2.965 personas asesinadas en el país. Las estadísticas de septiembre reflejan un ligero repunte respecto a agosto, mes en el cual el balance fue de 2.933 personas que perdieron la vida en forma violenta, esto a pesar de que septiembre tuvo incluso un día menor respecto al mes anterior. En el caso específico de las carpetas de investigación abiertas por el delito de homicidio doloso, sin contar feminicidios, septiembre de 2018 es el segundo mes con la cifra más alta de incidencia delictiva de la historia. En total 2.542 carpetas iniciadas. Solo es superado por julio de este mismo año, que registró 2.604. El balance oficial de víctimas de feminicidio y homicidio en lo que va de 2018, transcurridos 9 meses del año, asciende a 25.394 personas. Estos números confirman un incremento en la violencia. Los datos oficiales son claros. En 2015 la cifra de asesinatos de enero a septiembre era de 13.700 víctimas, para 2016 crecía a 17.040, y en 2017, año que ya era récord en violencia, el balance hasta septiembre era de 21.460 víctimas. Esto es un incremento superior al 85% de homicidios y feminicidios en 3 años, y un alza del 18% tan solo en comparación con 2017 que, hasta ahora, había sido el año más violento de las últimas 2 décadas. En promedio, este año son asesinadas en México 4 personas cada hora, o lo que es lo mismo, más de 94 hombres y mujeres que pierden la vida de forma violenta todos los días. Los estados con la mayor tasa de homicidios dolosos en lo que va del año son Colima, con 58.84 casos por cada 100.000 habitantes, Baja California con una tasa de 56.67 casos, Guerrero con 46.70, Chihuahua con 37.39. y Guanajuato con 32.49. En el caso de feminicidios, los estados con mayor incidencia de enero a septiembre de este año son Guerrero, con una tasa de 2.30 víctimas por cada 100.000 mujeres, Nuevo León con una tasa de 2.18, Zacatecas con 2.17, Sinaloa con 2.13, y Chihuahua con una tasa de 2.11 casos por cada 100.000 mujeres.